Bienvenidos a una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las guerras que ha tenido el país, hacer un repaso audiovisual de ellas. En 1856, la gesta de 1856 y la de 1948. Iniciemos con Santa Rosa, la Batalla de la Libertad, un documental de Ingo Niehaus. Hoy en Lunes de Cinemateca, dedicado a los conflictos bélicos del país. Costarricenses, la paz no depende solamente del gobierno que se empeña en observarla, sino del extraño que tiene interés en que no exista y procura comprometerla por pretensiones inicuas o graves injurias. Y si llega este último caso, os prometo que a pesar de sus ventajas la sacrificaría, sin reparo al honor y al interés del Estado, porque prefiero los azares de la lucha a una paz indecorosa, comprada con vergonzosas concesiones o con el silencio de los pusilánimes. ¡Alerta, costarricenses! No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Aquí los invasores no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos, resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman, y resueltos a exterminar hasta el último de sus enemigos. El obispo de Costa Rica, Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, en un edicto del 22 de noviembre de 1855, dijo: encendida la discordia en la vecina República de Nicaragua, excitados los ánimos hasta el frenesí, ciegos de odio y devorados por la ponzoñosa venganza, llamaron a una banda de forajidos, heces corrompidas de otras naciones, a favor de la dislocación social de aquel desgraciado país. Los advenedizos se encuentran bien pronto dueños y señores de él, y no contentos con la presa, extienden sobre nuestro suelo su ávida mirada. Enemigos encarnizados de nuestra religión santa que profesamos, ¿qué será de nuestros templos, de nuestros altares y de nuestra ley? Cuando llegue la ocasión de pelear contra los enemigos que nos amenazan, Dios estará en nuestro favor. ¿Quién podrá contra nosotros? Cuando descubrimos los ideales esclavistas de William Walker, nos preparamos para la guerra. Fue el magnífico ciudadano costarricense Don Luis Molina, embajador nuestro en la capital de los Estados Unidos, quien nos advirtió de las pretensiones de Walker en Centroamérica. Recuerdo muy bien los términos de la carta que dirigió a mi hermano. Don Luis Molina consideraba imposible que Costa Rica pudiera evitar la guerra contra el invasor. Nos explicaba que William Walker quería convertir las 5 repúblicas centroamericanas en un estado militar y además legalizar aquí el trabajo esclavo. En estas condiciones, una actitud defensiva sería muy peligrosa. Era necesario, por lo tanto, atacar y expulsar del territorio nacional a los filibusteros. La soberanía nacional estaba en peligro. Los costarricenses se prepararon para la guerra contra los filibusteros. Todos los ciudadanos de 15 a 55 años fueron llamados a las armas. El 27 de febrero de 1856, el Congreso de Costa Rica dio autorización al presidente Juan Rafael Mora
para tomar el mando del Ejército Nacional y llevarlo a combatir a Nicaragua. Costa Rica, de esta manera, le declaró la guerra a William Walker y al esclavismo que él representaba. Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. No vamos a lidiar por un pedazo de tierra. No por adquirir efímeros poderes. No por alcanzar misérrimas conquistas. Ni mucho menos por sacrílegos partidos. ¡No! Vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía. Vamos a ayudarlos en la obra fecunda de su regeneración. Vamos a decirles, hermanos de Nicaragua, levantaos y aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad y vuestra patria. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra solo a los filibusteros. El 4 de marzo, el Ejército Nacional salió de San José hacia Liberia. La travesía se cumplió en 8 días. El 11 de marzo, Patricio Rivas, a quien William Walker llamaba presidente de Nicaragua, le declaró la guerra a Costa Rica. Nuestro ejército estaba preparado y demostraba su deseo de servir a la patria. Ya en Liberia, todos esperábamos ansiosos el primer combate contra el enemigo. El 13 de marzo de 1856, el ejército filibustero salió de un pueblo llamado La Virgen, en Nicaragua. Las tropas filibusteras invadieron el territorio costarricense el día 16 de marzo de 1856. Tomaron por asalto la primera guarnición de Costa Rica, situada en Bahía Salinas. Sobre la playa quedaron los cadáveres de 7 soldados y una mujer costarricense. El coronel Schlesinger iba al mando de los invasores. El 18 de marzo, a las 9:30 de la noche, recibí en el cuartel general de Liberia la siguiente información. El enemigo avanzó por nuestro territorio, asesinando y saqueando a ciudadanos costarricenses, y había sido visto en la hacienda El Sapuá. El 19 de marzo, día de San José, apenas despuntaba el sol, emprendimos la marcha hacia el norte. El 20 de marzo de 1856 era Jueves Santo. Con noticia de que los filibusteros habían sido vistos en el llano del Coyol, me puse en marcha. En el llano del Coyol, tomamos un filibustero que trató de engañarnos, guiándonos al enemigo por el lado opuesto a aquel en donde se hallaba realmente. Pero desconfiando de él, quise, antes de seguirle, registrar el llano. A poco trecho, el capitán José María Gutiérrez descubrió huellas de botas en un camino que conduce al sur, a la hacienda Santa Rosa. Mandé a mi ayudante de campo con un guía a adelantarse para observar las casas de la hacienda. Di órdenes de avanzar. Llegamos a un callejón cubierto de árboles, a cuyos lados se extendían lomas de poca altura, pero cubiertas de espesa breña. La hacienda tiene unos corrales de piedra, de gran altura, formando un rectángulo fortificado a un costado de la casa. Habíamos sorprendido al enemigo
Por el norte, por su retaguardia. Di mis órdenes para el ataque. Concebido sobre el plano exacto que el mayor Clodomiro Escalante había preparado para el caso de tener que combatir allí al enemigo. El coronel Lorenzo Salazar, con 280 hombres, debía avanzar hacia el sur, por la llanura, paralelo a los corrales. El capitán Mateo Marín, protegido por Salazar, colocaría los dos cañones en posición de fuego en las llanuras. El capitán José María Gutiérrez, al mando de 200 hombres, debía atravesar un espinoso bosque y tomar el cerro del cual pendía la casona. Le entregué órdenes estrictas al capitán Gutiérrez de no atacar hasta que yo le avisara. Quise mantener a su grupo fuera del primer ataque para utilizarlo en la retirada del enemigo con tal de capturar a todos los invasores. El escuadrón de caballería quedó formado en el callejón, junto al escuadrón Morasia. También estos hombres debían esperar el momento indicado para entrar a combatir. La batalla estaba planteada. Verdammte Scheiße, was ist es doch heiß in diesem Kackland. What are you talking about? I don't understand it. It is awfully hot in this damn country. Oh, yes, of course. I don't understand what we are doing in this. This is real sweating all day. It's like hell, isn't it? Yes, indeed, indeed. But what are you talking, this thing? What, this is German. You're German? You German? Yes, of course, I'm German. Hey, the greasers are coming! Hey, hey, listen! The greasers are coming! Hey, listen, the greasers are coming! Hey, Kleid, seht ihr nicht, da sind's! Da sind's! Steht zu auf! Steht zu auf! El coronel Schlesinger no pudo salir de su asombro y fue incapaz en ese momento de dar una orden importante. Di la orden de ataque. Ante nuestro avance, los filibusteros no hicieron un tiro. Nos aguardaron de cerca, con la esperanza de derrotarnos en su primera descarga. Tampoco los nuestros dispararon. Continuando con este repaso que estamos haciendo de las guerras que ha tenido el país, ahora le toca el turno a Los Filibusteros, un documental de Samuel Rubinsky. En ese momento, don Samuel, utilizando una técnica novedosa, nos llevó a vivir el lado contrario de la guerra, el de los filibusteros. El 27 de febrero de 1856, Costa Rica declara la guerra a los filibusteros. El presidente Juan Rafael Mora se dirige a su pueblo en estos términos. Compatriotas, a las armas. Ha llegado el momento que os anuncié.
Marchemos a Nicaragua a destruir esa falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos. Como respuesta, Walker envía un destacamento a Costa Rica que se apodera de Santa Rosa. 300 filibusteros, al mando del coronel Schlesinger, están acantonados en la hacienda, preparándose para seguir su avance hacia la capital. Inesperadamente, cerca de 500 soldados costarricenses atacan la hacienda desde diversos flancos. La defensa de los filibusteros es desordenada y su suerte se decide en menos de 15 minutos. Los costarricenses triunfan y sus enemigos huyen desesperadamente. En los campos de Santa Rosa quedan los cadáveres de muchos filibusteros y los costarricenses continúan su avance hacia el norte. Entran en Nicaragua y ocupan la ciudad de Rivas. La próxima batalla será crucial y los filibusteros contraatacan empleándose a fondo con todas sus fuerzas. Así, logran desplazar a los costarricenses y hacerse fuertes en la Plaza Mayor. Las calles están llenas de cadáveres, pero los costarricenses no desmayan. Luego de encarnizados combates de casa en casa, obligan a los filibusteros a concentrarse en el mesón. La única manera de desalojarlos es quemar el mesón. De las filas costarricenses surge un jovencito voluntario. Toma la tea y corre hacia el mesón. El nutrido fuego de los filibusteros mata al muchacho, pero antes ha logrado quemar el mesón para convertirse en el máximo héroe de la historia de Costa Rica, Juan Santa María. Los filibusteros huyen de Rivas. Es el segundo gran triunfo de los costarricenses, pero la fortuna no está de su lado. Pronto tendrán un enemigo superior. Las malas condiciones sanitarias provocan una terrible epidemia de cólera entre las tropas costarricenses. Debido a las enormes pérdidas,
El ejército se retira a Costa Rica y contagia el cólera a la población civil. A causa de la guerra y del cólera, muere el 10% de la población de Costa Rica. La desgracia del pueblo costarricense es la buena suerte para los filibusteros. William Walker refuerza su poder, organiza elecciones fraudulentas y se proclama presidente de Nicaragua. El 22 de septiembre de 1856, Walker decreta la implantación de la esclavitud y el inglés como idioma oficial, y se prepara para traer colonos blancos. Los liberales y conservadores se unen contra Walker y derrotan a sus fuerzas acantonadas en la hacienda San Jacinto. Toman prisionero a Byron Cole, viejo amigo de Walker, y lo cuelgan. Andrés Castro es el héroe nicaragüense de esa memorable batalla. Ahora, los ejércitos centroamericanos logran unirse bajo un solo mando. Avanzan desde Guatemala, El Salvador y Honduras hacia el sur, y en pocos meses ocupan Managua y Masaya. Los filibusteros se retiran hacia Rivas, San Jorge y Granada. Costa Rica bloquea San Juan del Sur y envía el bergantín 11 de abril para atacar desde el mar. Pero los filibusteros lo destruyen. Desde Nueva York, el millonario Vanderbilt ofrece ayuda a los centroamericanos con la esperanza de rescatar sus vapores. Y los ingleses proveen las armas para conservar su influencia en la zona. Los costarricenses se despliegan holgadamente por el río San Juan y asedian la vieja fortaleza del castillo. Los filibusteros se encuentran desprevenidos. Los costarricenses se presentan sorpresivamente y logran desarmar a los filibusteros. Costa Rica se adueña del sitio más importante del río San Juan. Los costarricenses se apoderan de 4 vapores de la compañía de tránsito y se disponen a atacar el puerto lacustre de San Carlos. Luego de capturar el pequeño puerto de la Trinidad, llegan a San Carlos. Los filibusteros son tomados de sorpresa. El comandante de la plaza, creyendo que se trata de gente de la compañía, sube a uno de los barcos y cae prisionero. El ejército costarricense se adueña de San Carlos y domina la navegación por el río. 400 filibusteros huyen hacia San Juan del Norte, donde son apresados por 2 buques ingleses de guerra. Las noticias son pésimas para Walker. Sabe que ha perdido la vía del tránsito y ahora le anuncian la retirada de sus lugartenientes de San Jorge y Granada. Walker ordena destruir Granada, lo que cumple su lugarteniente Henningsen, arrasándola totalmente. Todos los filibusteros se concentran en Rivas, en el cuartel general de Walker. Centroamérica se prepara para el asalto final. El cañoneo de los ejércitos aliados es intenso y los alimentos escasean. Los generales centroamericanos exigen la rendición incondicional, pero Walker se niega. Entonces, a
Para evitar más derramamiento de sangre, los aliados y el gobierno de los Estados Unidos encuentran una fórmula. Si los filibusteros se rinden al ejército norteamericano, se les perdonará la vida. Walker acepta. El primero de mayo de 1857, William Walker se entrega al capitán Davis de una goleta de guerra de los Estados Unidos. La aventura filibustera parece concluida y Centroamérica respira con alivio. Walker recibe honores de héroe en Nueva Orleans y recoge fondos de millonarios sureños para una nueva aventura. Burlando el bloqueo naval, Walker y 300 filibusteros más invaden por segunda vez a Nicaragua por la vía del tránsito. Pero esta vez tienen a todos en su contra. Los centroamericanos están unidos y los ingleses colaboran con los norteamericanos en contra del filibusterismo. A San Juan del Norte llega el vapor de guerra Wabash de los Estados Unidos y apunta sus 50 cañones contra los campamentos de los filibusteros. Poco tiempo después, se acercan otra nave norteamericana y dos inglesas, erizadas de cañones. Walker está perdido y ordena a sus 300 soldados entregar las armas. El comodoro Paulding recibe a Walker en su barco y lo traslada a Panamá, desde donde será fletado a Nueva York. De esta manera, se desvanece el peligro para Centroamérica. Tres años más tarde, Walker invadirá por tercera vez a Centroamérica, escogiendo el puerto de Trujillo en Honduras, con el propósito de atacar las partes vulnerables de las bases inglesas. Pero su buena estrella se ha extinguido. Los ingleses lo capturan y, a pesar de la promesa de conservarle la vida, lo entregan a las autoridades hondureñas. Walker es condenado a muerte y los últimos 6 días de su vida los dedica a la reflexión y a escribir cartas. Gesta del 56 es una miniserie televisiva de 8 capítulos, producción de Canal UCR, dirigida por Andrés Handereich y Carlos Freire. Hoy en este especial de Lunes de Cinemateca sobre guerras que ha sufrido el país, Costa Rica, vamos a hablar de Gesta del 56 viendo un extracto de uno de sus capítulos. El capítulo dedicado al 11 de abril de 1856, la Batalla de Rivas. El destino del ejército costarricense ahora serían las tierras de Nicaragua. Deseaban terminar de una vez por todas con la amenaza filibustera e irían a combatirla allí donde se encontraba. Ese será el tema de este cuarto capítulo que ahora iniciamos. Después de la batalla de Santa Rosa, el presidente Mora permaneció en la ciudad de Liberia, preparando la entrada del ejército costarricense a Nicaragua. Por cuestión de víveres y municiones, se acordó que irían a Nicaragua un poco más de 2.000 hombres y unas cuantas mujeres, ellas en funciones de cocina y costura, aunque algunas cargaban su fusil. Al dirigirse a tierras nicaragüenses, don Juanito lanzó la siguiente proclama. Desde el seno de nuestras pacíficas montañas, he oído vuestros congojosos lamentos. Vuestros hermanos
avanzan para libertaros de esa falange traidora. Uníos y alzaos, y combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado. La ciudad de Rivas era el principal objetivo del ejército costarricense. Sin embargo, era necesario bloquear antes la vía del tránsito, en su parte terrestre, para evitar que por allí llegasen refuerzos para los filibusteros. Con ese propósito, salieron dos divisiones de 300 hombres cada una en la madrugada del 7 de abril. Hay autores nicaragüenses que cuando están contando esta fase marzo, abril o abril de 1856, hablan de que los pobres nicaragüenses primero fueron invadidos por Walker y despuesito fueron invadidos por los ticos. Algunos historiadores nicaragüenses minimizan el aporte de Costa Rica, ¿verdad? Otros reconocen la importancia del apoyo costarricense, sobre todo en la batalla de Rivas, pues. Esa invasión es oportuna y oportunista desde el punto de vista costarricense. ¿Por qué oportuna? Porque fue el primero que advirtió el peligro de lo que significaba la intrusión filibustera para Centroamérica. Vos sabés, que cuando hay un cáncer aquí, vos cortás aquí, para que no te llegue. Los costarricenses ven que después le va a llegar a ellos, indefectiblemente. Esta es la oportunidad de 20 años de trabajo, de arreglar definitivamente los límites de Nicaragua, de expandir nuestra frontera y de apoderarnos del río San Juan y de la ruta del tránsito. Eso lo aprovechó muy bien. Por eso, la intervención de él es oportuna, pero también oportunista. Al llegar a las cercanías de San Juan del Sur, el mayor Máximo Blanco se desmontó de su caballo y a plena carrera, en compañía de su fuerza, cayó sorpresivamente sobre una avanzada filibustera y apresó a todos sus componentes. Luego Blanco y sus hombres entraron en la población, tomándola sin disparar un solo tiro, pues los filibusteros huyeron al enterarse que llegaban los costarricenses. La otra columna salió con el objetivo de apoderarse de la Virgen. Iba al mando del teniente coronel Juan Alfaro Ruiz. Cuando los costarricenses llegaron a la Virgen, unos estadounidenses les dispararon, pero los costarricenses contestaron el fuego. A las primeras descargas, los estadounidenses se dieron a la fuga. Porque desde la primera campaña estaba claro que había que tomar la vía del tránsito. Y por eso se toma la Virgen, por eso se toma San Juan del Sur, y por eso se toma también el río San Juan y se hacen importantes esfuerzos el puesto de la Trinidad. Es decir, había claridad absoluta de que había que controlar la vía del tránsito para que no le llegaran refuerzos y avituallamiento a los filibusteros. Efectivamente, el presidente Mora planeó atacar el punto llamado La Trinidad, situado en la desembocadura del río Sarapiquí, que estaba ocupado por los filibusteros. Eso imposibilitaba la navegación del río por los costarricenses. Además, por allí podrían penetrar los filibusteros para invadir Costa Rica. Se impartieron órdenes para emprender un ataque contra La Trinidad. La columna de 100 hombres iba al mando de Florentino Alfaro y de Rafael Orozco. Llegó al lugar llamado El Muelle, donde el río Sarapiquí comienza a ser navegable. Pero como no tenían embarcaciones, se dispuso a abrir una vereda paralela a la orilla del río para avanzar. Sardinal, 10 de abril. Los filibusteros se enteran de la presencia de los costarricenses. Unos 100 de ellos se vienen en 4 embarcaciones, remontando el Sarapiquí y atacan en forma vigorosa a las fuerzas costarricenses en el estero del Sardinal, afluente del Sarapiquí. Después de un duro combate, los filibusteros no pudieron penetrar a tierra y optaron por retirarse nuevamente hacia la Trinidad. Así, fue rechazado otro intento de los filibusteros por penetrar a suelo costarricense. A las 3 de la mañana del 8 de abril, el grueso del ejército costarricense se puso en marcha rumbo a Rivas. Al ver el coronel filibustero Machado el avance de esas fuerzas,
se retiró de la ciudad con el propósito de avisar a Walker. A las 10 de la mañana, el ejército costarricense hizo su ingreso a la ciudad de Rivas sin disparar un solo tiro. ¿Cuál es el problema que yo le veo a Rivas cuando nosotros conmemoramos a Rivas? Yo creo que hay que separar la conmemoración de Juan Santa María y la conmemoración de Rivas. Yo creo que Rivas debe ser recordado, evidentemente, como se recuerda a Santa Rosa, pero con todos los detalles, recordar los errores militares que ahí se cometieron, las impericias en las que incurrió el ejército costarricense. Tenían noticias de que los filibusteros estaban replegando de Rivas hacia Granada. Entonces se establecieron allí, hicieron su cuartel general, dispusieron la ubicación de las tropas. El presidente Mora, con su estado mayor y una fuerza, se instaló en una casa situada a 2 cuadras al oeste de la plaza. Se designó este lugar con el nombre de Cuartel General. Al frente se instaló el depósito de municiones. Diagonal a este se situó el general Cañas con sus oficiales y una fuerza. Una cuadra al sur se instaló el cuartel de Fulgencio Ocaña, donde se acomodó el mayor número de tropas. Al costado del mesón de guerra se instaló otra tropa, al mando del coronel Lorenzo Salazar. El resto de las tropas se ubicó en otras casas, todas ellas en la vecindad del cuartel general. Los costarricenses toman Rivas sin problemas, prácticamente. Y entonces hacen una dislocación del ejército en una serie de edificaciones, como es lógico en una ciudad. Enterado por los emisarios de Machado que los costarricenses habían ocupado Rivas, Walker decidió regresar y realizar un ataque sorpresa. Salió de Granada con 550 efectivos, a los que luego se unieron los hombres de Machado. En Rivas, en primer lugar, ya ahí la iniciativa no está en manos de los costarricenses. Y no se pensó que el ejército filibustero venía de vuelta a ejecutar un ataque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían capturado a 2 personas que les dieron suficiente información sobre la dislocación y la preparación del ejército costarricense. Ellos sabían dónde estaban ubicados, dónde estaba el puesto de mando del ejército, dónde estaba el presidente Mora, dónde estaba el Estado Mayor, en fin, tenían muy buena información. El 10 de abril, Walker y sus oficiales elaboraron un detallado plan de ataque a Rivas. Habían capturado a un hombre en actitud sospechosa. Le pusieron una soga al cuello y amenazaron con ahorcarlo. El hombre, aterrorizado, dio a los filibusteros un informe detallado y exacto de los lugares ocupados por las fuerzas costarricenses en la ciudad de Rivas. Por esa razón, el plan de ataque de Walker y los suyos fue tan minucioso. Is always watching our ways. He knows our ways. We just call on him and sing our praises. Aunque 2 días atrás los costarricenses tuvieron noticias de la cercanía de las fuerzas filibusteras, no tomaron precauciones. Simplemente mandaron exploradores a recabar información en la zona. Sin embargo, los exploradores quedaron aislados de Rivas, justamente por el movimiento de las tropas de Walker.
como los exploradores costarricenses no habían aparecido el 11 de abril en la mañana, fue a buscarlos el batallón Santa Rosa al mando del mayor Escalante. De abril. En la ciudad de Rivas, las fuerzas costarricenses están apostadas en los sitios indicados, pero están a punto de ser sorprendidas. La tragedia está por llegar. Poco después, el ejército filibustero, comandado personalmente por Walker, asalta la ciudad de Rivas. A mi espalda, ustedes pueden ver ahí la parroquia señorial, que le llamamos nosotros, la parroquia de San Pedro. Ese fue el primer bastión que tomaron los filibusteros. Edgar J. Sanders, con cuatro compañías, entraría por las calles situadas al norte de la plaza a paso de carga hasta llegar a la casa ocupada por el presidente Mora con el propósito de capturarlo. A.S. Brewster, con tres compañías, entraría por las calles al sur de la plaza para llegar al cuartel general de los costarricenses con los mismos propósitos. Bruno von Natzmer y J.C. O'Neill entrarían por el lado izquierdo de la ciudad, buscando distraer y confundir el flanco derecho de los costarricenses. José Machado se movería por la derecha y entraría por un camino que conducía a la plaza por el norte para amenazar el flanco izquierdo de los costarricenses. John P. Walters se encargaría de tomar la iglesia de la población. Entretanto, Virgen de Fray quedaría con la infantería ligera esperando órdenes para actuar. El objetivo inicial de Walker era atacar impetuosamente, muy rápidamente, y penetrar con sus compañías en diferentes direcciones, pero con el objetivo claro y definitivo de capturar al presidente Mora. Continuando con este especial de guerras en Costa Rica, hablemos de 1948. La guerra civil de 1948 tiene diferentes aristas, pero Ana Xóchitl Alarcón y Macarena Barahona vieron una de ellas, las de las mujeres de 1948. Veámoslo hoy en este especial de lunes de Cinemateca sobre guerras. Puerto Limón. El principal puerto atlántico de Costa Rica fue atacado al amanecer del domingo 11 de abril por fuerzas rebeldes. Llegaron por aire a Portete, 2 millas al norte de Puerto Limón. El pueblo limonense, al igual que en el resto del país, celebra el Día de Juan Santa María, la festividad del legendario héroe de Costa Rica. Después de los intensos combates callejeros, un avión rebelde bombardeó los cuarteles del ejército en la ciudad de Limón. Su rendición se obtuvo luego de un segundo bombardeo en la tarde. El domingo en la noche, reportes telegráficos fragmentarios indicaron que el puerto de Limón se encontraba en manos de las fuerzas insurgentes de la oposición. Amanece Limón como un verdadero campo de batalla. Limón creció alrededor de la línea del ferrocarril y el enclave bananero de las multinacionales. Sus pobladores fueron traídos de Jamaica, antiguos descendientes de esclavos que fundaron con su trabajo y empeño un pueblo de migrantes. La capital y las ciudades del Valle Central, donde se concentró el poder político y social, se desenvolvía encerrado en sí mismo, racismo y olvido hacia otras partes del país. La población limonense no tenía los derechos de la ciudadanía costarricense. Sus habitantes permanecieron siendo jamaiquinos, chinos o bribris. Para los limonenses, el ataque a Limón fue una sorpresa. Limón fue tomado por su estratégico puerto y su ferrocarril que comunicaba al interior del país. Yo me fui para el mercado, caminaba por el lado del Tajamar y yo escuchaba los disparos, pero nunca me imaginé que fueran tiros. ¡Qué tontera! Ahora yo tenía 11 años,
no estaba pensando en una revolución ni nada por el estilo. Y pasamos tiempos de susto. Y yo creo que había oscuridad después de apagones, después de eso y aquella cosa, aquel miedo de salir de noche. Y, sí. Y después de mucho tiempo después se hablaba del, de la revolución del 48 y la guerra del 48. Al hermano lo llevaron a la guerra, entonces le dieron armas y lo equiparon para que fuera a la guerra a pelear. Entonces, cuando él ya tenía su ametralladora en la mano, su balaú, como dicen, él se acobardó ya al final. Y entonces él dijo que no, que él no nació para matar. Entonces ahí mismo desde el ejército le dispararon a él y lo mataron ahí mismo. Esa es una historia que me cuenta mi esposo, ¿verdad? De un hermano de él. Y entramos creyendo que íbamos a ser los primeros y al entrar estaba todo Abatán ya reportado, forraron la zanja con hojas de abacá y todo el mundo metido ahí como familia. Llevamos sacos con comedera, ropa, sábanas, bueno, de todo un poco. Y eran ciudadanos de segunda clase, entonces El gobierno no tenía interés en ellos, ellos tampoco tenían interés en participar políticamente. Eso fue el mensaje que yo recogí. Las fuerzas de la oposición avanzaron desde los puntos fuertes de su líder José Figueres hacia el Valle de la Estrella en los territorios costeros del Atlántico al sur de Limón. Las fuerzas conjuntas atacaron por el norte y por el sur. Un estallido rebelde en San Carlos contactó con otro movimiento rebelde en San Ramón, 45 millas al noroeste de San José, donde se dieron fuertes combates en los últimos días y donde, según la oposición, han infligido graves bajas al gobierno. Si este movimiento contacta con el ataque a la costa atlántica y se encuentra con las fuerzas del Frente Sur, esto significa que el Valle Central, cuyo centro es San José, sería rodeado por fuerzas de ataque rebelde desde el noroeste, el este y el sur. La mujer juega un papel preponderante en la guerra, hasta ahora olvidada en los textos históricos. En las diferentes regiones del país, se desempeñó con una gran participación, brindó apoyo en la preparación de alimentos, en la enfermería, en la elaboración de uniformes, al frente de sus familias, mientras los hombres peleaban o se refugiaban. Otras desempeñaron papeles poco tradicionales, como en los puestos de vigilancia en los cuarteles, alistadoras de rifles, correos clandestinos. Un día que venía, una tarde, que venía de San José con unos boletines en el Alto de Ochomogo, pararon la cazadora en ese entonces. Entonces ella, perdón, del susto de que la iban a registrar y la encontraban, imagínense que antes castigaban duro, ¿eh? Entonces ella acogió los papelitos, los masticó y se los tragó. En el tiempo de que estaban en la guerra, sí, que íbamos a ayudarles a cocinar y a servirles la comida, ¿verdad? Pero ya después que todo pasó, ya uno no volvió a nada de eso. Bueno, cuando don José Figueres llegó al amanecer. Entonces, el efecto que a mí me hizo, pues yo no sé a las demás personas qué efecto les haría. Para mí fue como la salvación. Al principio, donde se oían las balaceras y todo eso, sí hubo balaceras. Eso da miedo, ¿verdad? Da temor, pero después donde dijeron que era José Figueres el que había llegado, ya cambió. Claro que había abusos de ambos lados, esto en calidad de defensas también, supongo. Creo que todavía no teníamos el voto, pero sí, ya están muy metidas las mujeres. Todas íbamos arriba donde llamamos ahí por el mercado. Ajá. A hacer pelota. Ahí. Una noche iban a bombardearlo, entonces todas las familias buscaron su refugio. Es lejos, ¿verdad? Nosotros nos fuimos para San Rafael con los chiquitos que habían aquí y gente mayor, ¿verdad? Para salvar la vida. La juventud que hoy es liberacionista, que era realmente ulatista, ¿verdad? Provocaba mucho a la policía de Cartago y había muchos encuentros entre ellos. Y encuentro una noche, nunca olvido,
que desnudaron a un policía y lo mandaron al cuartel así desnudo. Y pues uno se asustaba porque no estaba acostumbrado a oír tiroteos y que llegaran a las casas, ¿verdad? Estaba la gente muy peliona, muy, muy tensa. Al colegio de San Luis, ahí los tenían presos. Y nosotros pasábamos las esquinas porque seguía habiendo el tiroteo del cuartel hacia el colegio, ¿verdad? Sí, las fuerzas de don Pepe y los que estaban en el cuartel. Y nosotros nos íbamos a ras del suelo a pasar las esquinas para poderle llevar comida y algo a ellos, Y así íbamos muchas mujeres. Y de ahí, del parque, de la parroquia, de las ruinas de la parroquia, había otro ejército que disparaba para el cuartel. En el cuartel hubo muchos muertos, ¿verdad? Por supuesto. Que esa guerra se hizo cabalmente por las leyes sociales. Que había un grupo de la oligarquía de Costa Rica que no les convenía que hubiera esas leyes, ¿verdad? Y buscaron pretextos. Eso lo creo yo firmemente, ¿verdad? Sí, la batalla muy sangrienta, dice que muchísimos muertos. Cosa que yo hasta ahora hace poco me doy cuenta de eso, de que había mucho muerto, que hubo mucho muerto. Que yo no sé si será cierto sí, o no. Claro. Otras columnas del gobierno se internan por el sureste avanzando hacia Santa Elena. En Santa María de Dota, base del cuartel general de la oposición. Los comunistas se integran desde el Pacífico Sur con la columna denominada Los Linieros, constituida por obreros bananeros bajo el mando de Carlos Luis Fallas. Buscan romper el control de San Isidro y posteriormente avanzar hacia Cartago, donde son derrotados al sur de la ciudad, en la Batalla del Tejar. 17 de abril, la situación en Costa Rica es en extremo grave. El cuerpo diplomático se reunió en la Embajada de México para dar término a las negociaciones. El 19, en presencia del cuerpo diplomático, el presidente Picado y Benjamín Núñez firmaron un pacto que puso fin al conflicto. Y las fuerzas comunistas se reúnen en el Alto de Ochomogo. Los dirigentes Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, acuerdan de poner las armas con los dirigentes José Figueres y Benjamín Núñez. Es verano. El calor en casi todo el territorio nacional es implacable. Las operaciones militares fueron planeadas con rigurosidad y estrategia de buenos militares. Operaciones aéreas y operativos terrestres. Murieron cientos de ciudadanos. Los caídos fueron incinerados, cavaron fosas comunes y aún hoy yacen sin nombre y olvidados bajo tierra. Las carreteras son parte del escenario de la guerra, los puertos, Limón y luego Punta Arenas. Entonces los otros muchachos que estaban escondidos ahí cerca, que oyeron la balacera y todo eso, se fueron saliendo a ver qué había pasado. Ellos sí sabían que nosotros nos habíamos pasado para el rancho. Entonces, querían saber si a nosotros nos había pasado algo y también a Baby. Y se fueron como detrás, y cuando ellos estaban en una curva, después del rancho, en una curva atravesando el río, los del camión, los policías, vieron gente ahí como entre la maleza, ¿verdad? Y pararon el camión, y entonces los vieron y empezaron entonces a través del río, unos a un lado y otros al otro lado del río, a dispararse y a insultarse. Ah, sí, lo metieron a la cárcel, lo llevaron primero que él y después lo llevaron a él. Y después me llevaron a mí. Estaba sobrecargada la cárcel de presos políticos. Y en la noche lo sacaban a la plaza. El programa de hoy, de Lunes de Cinemateca, lo dedicamos a repasar los conflictos bélicos que ha tenido nuestro país de manera audiovisual. En este caso, las guerras de 1856 y 1948. Acompáñenos en una próxima edición de Lunes de Cinemateca.